¿Qué tal, queridos amigos? Muy buen día para todos ustedes, muy buen fin de semana. Nuevamente Campo Directo junto a todos ustedes con la mejor información del sector agropecuario. Comenzamos rápidamente con los titulares de nuestro programa de hoy sábado. La Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba realizó su acto de decoración más numeroso de la historia. Oscar Pemán Semillas presentó en Córdoba sus principales productos con testimonios, consolidando así su liderazgo en pasturas. La segunda parte de nuestro viaje a Chepes, participando de la fiesta del ternero riojano. Y el tradicional encuentro de monitoreo brilló ante 2.000 participantes de todo el país, una propuesta innovadora para la producción que viene. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa INTA, Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Cotreco. Higiene urbana. www.cotreco.com. Y de esta manera comenzamos a transcurrir 60 minutos a puro campo. Comenzamos con el primer bloque, nos vamos a la ciudad universitaria. Días atrás, la Facultad de Ciencias Agropecuarias realizó el acto de colación más numeroso de su historia. Estuvimos allí presentes con nuestro equipo de producción. Este es el informe. El pasado 28 de junio se realizó en la Sala de las Américas el acto académico de colación de pregrado, grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Cerca de 200 profesionales recibieron sus diplomas, convirtiendo a esta colación la más numerosa en la historia de la facultad. La bióloga Patricia Gil, profesora de la Cátedra de Botánica Morfológica, fue la encargada de dirigir unas palabras a los nuevos profesionales en nombre de la institución. Destacó que ese fue un día de fiesta y de alegría, pero principalmente el día de la cosecha. Es hora de recoger los frutos que hemos sembrado a lo largo de todos estos años, dijo la docente a los egresados. Posteriormente, el decano Juan Marcelo Conrero tomó juramento a los alumnos de las distintas carreras, 5 de pregrado, 176 de grado y 19 de posgrado. Desde el pabellón Argentina nos dirigimos a la Agrojornada. Allí Oscar Pemán Semillas presentó su stand y los nuevos productos que salen al mercado. Oscar Pemán y Asociados, 50 años sembrando Pemán. 50 años sembrando confianza. Bueno, vinimos a presentar los resultados después de un año de experiencias del lanzamiento de la tecnología Ferticom Max Pleno Forrajeras que aplicamos a todas nuestras especies forrajeras tropicales. Nos basamos primero en una somera presentación de nuestros ensayos privados a donde evaluamos la emergencia a los 30 días de la siembra como un indicativo de la ruptura de dormición, que es uno de los pilares de nuestro tratamiento. Y la verdad que después de 260 y pico mil hectáreas implantadas en esta campaña última, vemos que los resultados han sido excelentes. Aquí trajimos dos experiencias que nos parecieron muy representativas para la temática de la jornada en general. Pero creo que hemos cumplido nuestro objetivo, nos sentimos que es un proyecto que va a seguir creciendo, que realmente significó mucho hacia atrás en años de investigación y poder lograr muchas cosas antes de tener producto en el mercado, pero sentimos que realmente esta alianza con Syngenta dio resultados. Y después presentamos dos experiencias de campo de empresas productoras de ganaderas, una de la provincia de Salta,
de la zona de Anta, donde hicieron una siembra de 3.000 hectáreas de forrajeras, de Gatton Panic, de Grama Rode Fine Cut y de Brachiaria sobre suelos agrícolas en directa, con resultados realmente espectaculares. A los 90 días tenían ya las pasturas implantadas en producción, bajo pastoreo algunas, otras ya en corte para producción de rollo. Y después otra experiencia muy buena que presentamos es a partir de un paquete tecnológico que es la pastura mejorada, como es Grama Reclaimer, adaptada a condiciones de salinidad. Y la tecnología aplicada a la semilla es el caso de un productor de Mauricio Preto, de aquí del este de Córdoba, para la recuperación de un suelo anegado, salinizado después de la inundación, y también con resultados concretos y con una solución muy ingeniosa por parte del productor para poder sembrar cuando no tenía piso y poder implantar la pastura rápidamente. La verdad que es una suma de problemas, la salinización, la pérdida de fertilidad de un suelo que lava los nutrientes, queda prácticamente sellado como un pavimento, y sobre eso había que sembrar y cuando no había piso para entrar con una herramienta. Entonces Mauricio se las ingenió muy bien para poder esparcir las semillas sobre la superficie del suelo. Y lo que hay que tener en cuenta cuando uno está en una zona a donde estos problemas pueden ser frecuentes, hace 3 años que nos inundamos, la ventana de implantación es muy corta. Entonces ahí radica la importancia de esta tecnología que te permite que en 3 meses vos tengas ya la pastura implantada. Lograste cubrir ese suelo, frenás el proceso de salinización, el ascenso de napas y estás produciendo forraje de altísima calidad. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Necesitas que tu pastura se implante rápidamente y es un objetivo realmente logrado. Eso le hizo una correcta división por ambientes y por ahí donde no tiene tanto problema de anegamiento. Hizo una siembra directa de agropiro consociado con Lotus sobre un rastrojo agrícola, pero en un suelo que se había salinizado por ascenso de sales. Y destinó la grama a los ambientes más bajos, a donde tuvo ese problema, que realmente ver las imágenes de diciembre del 2016 del campo eran realmente aterradoras, ¿no? Pero sobre eso logró implantar una pastura. Y a continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas esta última semana. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores: soja 4.010 pesos, maíz 2.400 pesos, trigo 2.730 pesos y sorgo 2.000 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mira, te cuento un gran remate el de hoy, 1.139 cabezas encerradas hoy acá en las instalaciones. Quizá un poquito más tranquilo el precio del gordo en relación a la semana pasada, más que nada para los novillitos. Hoy los valores fueron entre los 32.50 hasta 36.20, 36.30 el máximo para las dos categorías, tanto novillito como novillo. El novillito fue más que nada entre los 34 y 36 y el novillo entre los 32 a 34 pesos. La vaquillona entre los 33 a 34 pesos, la vaquillona liviana, la vaquillona un poquito más pesada, arriba de los 400 kilos, dentro de los 30 pesos, entre 29 y 30 pesos. Los toros entre los 22 a 28 pesos, la vaca entre los 19.50, la vaca buena y 20 pesos, 20.50, y la vaca manufa buena entre los 18 y 19 pesos. Y la invernada con valores firmes como siempre, hasta los 42 pesos para terneros livianitos de 30, de 110, 120 hasta 140 kilos. Y después alguna invernadita un poquito más pesada, entre los 34, 35 hasta 37, 38 pesos. Un gran remate el de hoy. Con el ingreso de 1.135 cabezas y sin remanentes, los precios promedio de Hacienda en Jesús María esta semana fueron: novillito de 300 a 350 kilogramos, 34 pesos con 70 centavos. Novillo de 350 a 400 kilogramos, 33 pesos con 15 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 32 pesos con 5 centavos. Vacas buenas, 19 pesos con 50 centavos. Y toros, 25 pesos con 10 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 39 pesos con 10 centavos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 35 pesos con 20 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba el lunes 10 de julio a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar oficial cotizó esta semana a 17 pesos con 3 centavos para la compra, 17 pesos con 43 centavos para la venta. Sí.
Nos vamos a una breve pausa. Ya volvemos con más información aquí en Campo Directo. La segunda parte de nuestro viaje a Chepes, participando de la fiesta del ternero riojano. Y el tradicional encuentro de monitoreo brilló ante 2.000 participantes de todo el país. Una propuesta innovadora para la producción que viene. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contáctate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Nueva tolva autodescargable GEA. Diseño innovador y robusto. Gran velocidad de descarga. Fácil de maniobrar. GEA. Robustez. Que se siente. En Apresid cumplimos 25 congresos intercambiando experiencias para una producción más sustentable. Tenemos la oportunidad de compartirlo con el mundo. El tiempo es nuestro. Esta generación debe lograrlo. Kairos, el tiempo de los nativos sustentables. Del 1 al 4 de agosto, Centro de Convenciones Metropolitano, Rosario. Transcurre el segundo bloque de Campo Directo, nos dirigimos a Chepes, en la provincia de La Rioja. Consignaciones Córdoba realizó su habitual remate en la fiesta del ternero riojano. Estuvimos allí presentes, este es el informe. La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. Mira, antes que nada estoy con un gran amigo de la zona, productor de la zona del sur de la zona de Córdoba, de acá de la zona de Serra de Suela, los límites de la Rioja, norte de Córdoba, productor y te diré que un gran amigo, productor de semilla de Bafel también, es criador en la zona y criador en la zona de Milagro. El señor es el Keto Puerta, más conocido como el Keto. Bueno, como saben, el Bafel es una mega térmica que se da en esta zona de áridos, en donde es una pastura para el pastoreo directo en rodeo de cría, donde lo que nos permite en primer lugar es aumentar la receptividad en los campos, ya que pasamos en la zona de tener una receptividad de un vientre entre 10 y 15 hectáreas para el mantenimiento en producción de ese vientre, podemos estar en una receptividad en máxima producción entre las 3 y 4 hectáreas. Esto nos hace ser un poco más productivo en la zona, ya que esta zona es climatológicamente débil en cuanto a precipitaciones. Esta pastura tiene la cualidad de desarrollarse bajo precipitaciones entre 280 y 350 milímetros anuales en épocas estivales, por supuesto. Yo creo que se han hecho bastantes pruebas y la pastura por excelencia de la zona es el Buffel Graf Texas, en donde tiene un gran poder de resiembra incluso, aumentando las cargas y en épocas estivales aumentando la producción en vacas según el requerimiento. Acá estamos ubicados en la zona semiárida, parte desértica, donde el régimen pluviométrico aproximadamente anda en los 300 milímetros anuales, donde los pastizales son naturales, pastos duros, zona muy sacrificada, donde el agua es escasa, el agua de subterránea es generalmente salada, de poca calidad, es muy difícil hacer ganadería. El municipio está permanentemente trabajando en beneficio y dando la mano a los productores, pero a pesar de todos esos inconvenientes es un suelo muy noble, así que acá se produce gran cantidad de cría. Hace muchos años esta feria está funcionando,
Viene gente de Córdoba, de la zona de San Luis, de la zona de Río Cuarto, generalmente a comprar los terneros. Los terneros de esta zona son muy requeridos por la rusticidad, por la adaptación que tienen las distintas pasturas. Y bueno, hoy estamos compartiendo este momento tan importante. Yo estoy trabajando con productores bovinos. Tenemos acá en la región, nosotros para nuestro trabajo ordenamos en tres estratos productivos. Un estrato de pequeño productor, un estrato de mediano productor y el estrato de productor empresarial, el que llamamos nosotros. En cuanto a lo que es el pastizal natural, al pastizal implantado también, que está bastante mal manejado, entonces creo que son los dos estratos como más sensibles y que más corren riesgo de... que están en un lugar donde merecen una atención y que pensemos entre todos para poder dar soluciones. Es la provincia con menos agua, no solo de arriba sino también de abajo, tenemos muy poca agua y de mala calidad en general, entonces el ingenio tiene que estar al servicio. Nosotros lo que utilizamos mucho es el agua en represa, se la almacena en represa y en algunos lugares donde nos permite se hacen extracciones con pozo de balde, con perforación, para lo que es el consumo. Riego es imposible, acá lo que generalmente se trabaja es, se prioriza y tenemos 5 meses en el año que es donde tenemos que tratar de concentrar la demanda de la vaca, puntualizar en ese momento, tratar de estacionar el servicio todo y llevarlo a que la aparición y el servicio se haga en ese momento que es cuando tenemos lluvia nada más, que va de octubre a marzo. Estoy convencido que la ganadería de cría tiene una expectativa a futuro. Necesitamos de mucho trabajo porque estamos, como te decía, el pastizal natural está muy degradado. El INTA en estudio ha podido comprobar que está por debajo de un 50% el potencial actualmente. Entonces la situación es delicada en cuanto al pastizal. Se necesita de grandes inversiones y esas inversiones posibilitarían un salto cualitativo y cuantitativo. Pero hace falta política nacionales, provinciales y locales que vayan de la mano. Tenemos un ruedo cerrado, Verdinango, durante 40 años está cerrado, o sea que no compramos toro, con unos datos de productivos del 90%, 92% de preñez, destete de 160 kilos, con los años más duros 140, donde productivamente somos muy eficientes. La cría sabemos que tiene baja rentabilidad acá y en cualquier lado, eso es obvio, pero ajustando y manejando las cosas, haciendo, hay un paquete tecnológico disponible para el árido y bueno, el campo Valdeltal es un campo de punta de hace varios años, con gran parte de intervención el INTA, el primer equipo de pastizales naturales de Villa Mercedes que interviene en La Rioja, toma como base este establecimiento, que de alguna manera pasó a ser escuela, porque por allí pasaron miles de técnicos, la información, 60% de la información que hay del árido que se están manejando en las universidades y surge de este campo, apoyado después con la agencia de INTA, donde uno de los directores, que tuvo mucha participación, el ingeniero Juan Carlos Vera, que hoy lleva el nombre, el INTA La Rioja. En el INTA se hicieron jardines de introducción y de todas las especies que se probó, la con mayor productividad y adaptada a la zona, Cencrus ciliaris, un Buffel Grass, un cultivar Texas 4464, que es el que predomina en la zona. Hoy, por ejemplo, Rosario Vera debe haber alrededor de 20.000 hectáreas sembradas, porque este departamento se caracteriza por el 90% de pequeños productores. Hay otras cosas, ¿no? No es, además de ser árido y condicionado, tenemos un alto nivel de productores, de pequeños productores que tienen la mayor cantidad de cabezas del departamento, ¿no? Nosotros nos hemos hecho implantación de pasturas, hemos hecho apoderamiento y eso nos ha permitido, en mi caso, poder estacionar los servicios. Y una vez estacionado el servicio, bueno, lógicamente uno puede hacer un manejo de los pastizales, porque bueno, nosotros dependemos mucho de la
de la lluvia y que no son muchas. Este año yo particularmente en mi campo ha llovido poco, casi 250 milímetros, a comparación del año pasado que habían llovido casi 600 milímetros. Es extraordinario 600. 600 son extraordinarios, exactamente. Así que bueno, al campo hoy, bueno, uno directamente, yo no vivo de lo que produzco, sino de ingresos extra prediales, pero bueno, le estoy incorporando en este momento ovejas. Estamos haciendo también todo lo que es algo de apicultura, pero bueno, como al haber poca lluvia y todo lo demás, la apicultura es muy, muy limitado lo que uno puede llegar a cosechar. Pero bueno, con la oveja es lo que estamos incursionando ahora, porque de acuerdo a lo que al asesoramiento del INTA y todo lo demás, están por allí diciendo que donde come una vaca pueden comer 6 ovejas. Y bueno, estamos probando y viendo cómo nos va en este nuevo emprendimiento que es la oveja acá en la zona. No, gracias a ustedes, gracias por darnos la oportunidad de por ahí más o menos difundir lo que uno está haciendo acá en la zona, que es duro, la zona es muy dura, pero bueno, estamos produciendo y aportando desde nuestro lugarcito en lo que nosotros podemos. Así que gracias a ustedes también, ¿sí? Gracias. Pesar por el fallecimiento de Russell Italia, el periodista especializado en campo agropecuario y reconocido asesor del INTA, Russell Italia, falleció el último jueves a los 78 años. Italia fue uno de los innovadores en duraznos y batata y quien introdujo la malla antigranizo para la protección de los cultivos. Bertotto Boglione compró la firma cordobesa Metal Four, líder en la producción de pulverizadoras, cosechadoras, fertilizadoras, tolvas y carros. La empresa compradora exporta a Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Angola, Nigeria, Honduras, Jamaica, Perú y Aruba, entre otros destinos, e integra el clúster que trabaja para el sector petrolero. Otra breve pausa en Campo Directo, ya volvemos con este tema. El tradicional encuentro de monitoreo brilló ante 2.000 participantes de todo el país. Una propuesta innovadora para la producción que viene. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Pla, supera tus expectativas. Port Pla, para Porteña y zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Encontrá tu nueva Amarok en Auto House. Sociedad Rural de Jesús María, 70 años abogando por la sustentabilidad del norte de Córdoba. Comenzamos el tercer bloque de Campo Directo. Días pasados se realizó en la ciudad de Córdoba el 13º Encuentro Nacional de Monitoreo de Plagas, Malezas y Enfermedades. Dialogamos con los organizadores y con los técnicos que disertaron en este importante evento. Auspicia, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. La verdad que uno no lo piensa eso, los años pasan solo, pero sí te das cuenta, digamos, por el reconocimiento de la gente, que los esfuerzos valen, digamos, y que cada año hemos ido mejorando hasta llegar a una propuesta realmente superadora como fue este año. Creo que es mérito de escuchar a la gente, de escuchar cada año
cuáles son las propuestas, lo que nos dicen, mirá, esto le faltaría tal cosa. Siempre nos dijeron, les está faltando algo afuera, tener alguna maquinaria, tener algo relacionado con el tema. Y este año hicimos lo posible y trajimos, digamos, a las máquinas de pulverizadoras y explicaciones sobre las máquinas afuera. Esto a la gente que está en el tema de la protección vegetal, que es nuestro tema, realmente les gusta mucho. Entonces creo que vamos cada año progresando un poco más. El hecho de haber traído a la universidad a nuestro encuentro con paneles científicos que fueron presentados, creo que les cayó bien a todos, porque todo el mundo tenía su momento y su espacio para visitar y poder leer trabajos científicos que en el resto del año es muy difícil de hacer. Entonces es un espacio común a la protección vegetal en donde cada uno pone algo de sí y forman un conjunto que creo que es irreemplazable y único en todo el país. Entonces creo que la participación es lo que sigue. Y lo estamos tomando. Hicimos dos talleres para decir a ver qué pasa. Bueno, pasó que eran los que estuvieron completos absolutamente 100%. Quiere decir que el año que viene vamos a cambiar un poco más aún todavía el formato yendo hacia los talleres, que es lo que la gente quiere. Y vino una persona que se dedica al mundo de las malezas, muy reconocido a nivel nacional y mundial, y dice, vengo de un congreso en Illinois. Allá todavía no se usa lo que están usando acá de paneles electrónicos para presentar los pósters. Tenemos que mostrarle esto a los norteamericanos. Yo decía, no puede ser que me esté diciendo estas cosas porque realmente sí queremos estar a la vanguardia en todo esto. Y entonces da orgullo realmente poder hacer una presentación como la que hicimos. Fue un poquito más disperso en la temática y creo que eso gustó mucho. En lugar de ser tan concentrado, un plenario donde se tocan todos los temas, teníamos mucho miedo en dividir el plenario. Pero sirvió porque la gente eligió que quiere escuchar más que una cosa que otra. Uno ve también lo que la gente por ahí en el momento está queriendo demandar. Hoy sabemos que maleza se llevó todo, el salón que se llenó. Pero estaban los talleres, los cursos y esa diversificación gustó mucho. Eso fue lo que más innovamos. El taller sorprendió. A mí me tocó dar el taller junto con Roberto Rossi y Guillermo Grasso. Yo tocaba el tema plagas, Roberto Rossi enfermedades y Guillermo malezas. Esperamos mucha menos gente, esperamos mucho más estudiantes, por ejemplo. Todo lo contrario. Eran todos profesionales que hace mucho trabajan a campo. Y justamente propiciamos eso, que hablaran entre todos. Nosotros no veníamos a bajar línea, éramos uno más entre ellos. Y fue una buena discusión donde se sacaron muchos puntos en común de qué hacer en la próxima campaña y en los próximos años. Estar con amigos es muy, muy importante, muy interesante. Me gusta mucho, vine desde el primero. La primera charla todavía la recuerdo, que fue la de Theo Stadler hablando de resistencia de insectos cuando nadie hablaba de resistencia, hace 13 años. Y bueno, todos los años tratamos de estar acompañándolo y este año un honor que Daniel me haya pedido que lo acompañe desde el estrado, ¿no? Una de las virtudes que tiene este encuentro de monitoreo es la juventud. Yo creo que uno como docente siempre ve dos términos, que es la calificación y la competencia. La calificación es todas las incumbencias profesionales del ingeniero agrónomo, que salimos de la facultad con un calificado para hacer un montón de cosas, pero todavía no somos competentes para hacer nada de eso. Y creo que el ámbito este del encuentro de monitoreo, donde tanta gente joven puede encontrarse con algunos referentes, Y conmigo, con referente y con otros que no lo son, pueden empezar ese camino de la formación en un aspecto que es muy importante, que es la sanidad vegetal, porque el encuentro de Halcón toma lo que sea insectos, enfermedades y maleza, y entonces creo que es un encuentro muy requerido por jóvenes. Daniel armó un plenario donde lo separó al país por regiones. Entonces llamó problemática del sur, problemática del centro, problemática del norte. Creo que es muy interesante porque en el aspecto de maleza todo era lo mismo. Es decir, que teníamos un solo producto que controlaba todo en todas las regiones. Hoy empezamos a ver que la problemática es diferente en distintas zonas.
Y yo me referí no solamente a los problemas de maleza que podemos tener resistente o tolerante al glifosato, sino al problema de que cuando usamos algo bueno no lo controle. Entonces, tan es así que a mi charla le puse, ¿hay maleza difícil o nosotros la complicamos? Como ingenieros agrónomos tenemos que comprender el sistema para que podamos usar productos que son eficaces eficientemente. Bueno, esta forma es una iniciativa de Daniel Igarzábal. Él nos dijo, yo quiero que estén expuestos en televisores y no como paneles comunes. Bueno, esto se inicia en un convenio de colaboración que nos plantea Daniel Igarzábal con la Facultad de Ciencias Agropecuarias. ¿Qué tal si generábamos un espacio de presentación de trabajos de investigación en forma de resúmenes y paneles? Y además, si a partir de ahí se podían seleccionar algunos trabajos que tuvieran un perfil interesante para difundir y darle la oportunidad de que los presentaran de manera oral. Él pensó, hay muchos trabajos que se están haciendo en los posgrados, en los centros de investigación, que están quedando ocultos a esta vidriera que mueve tanto profesional, tanto interesado y que no está teniendo un espacio de participación. Inmediatamente la Facultad de Ciencias Agropecuarias levantó el guante y dijimos, bueno, es un esfuerzo, pero estamos dispuestos porque entendemos el valor de lo que nos está ofreciendo. Pensamos que íbamos a tener buena respuesta, pero no pensamos que tanta respuesta. Estamos orgullosos de que la gente haya confiado sus trabajos, que los haya enviado, de que haya aceptado el profundo trabajo y la responsable tarea de los evaluadores que les ha llevado mucho tiempo, mucho compromiso. Pero hoy tenemos prácticamente unos 45 trabajos que han sorprendido por la variedad, por la calidad, por la variedad del origen. Muy contentos y dispuestos a seguir. Aunque parezca solamente un dicho y decirlo, efectivamente, mañana empezamos a trabajar sobre el próximo, porque ya tenemos varias propuestas para algunas cosas, entonces hay que ponerse a trabajar mañana para ver de qué manera solucionamos el tema del fútbol. Siempre lo hacemos para junio, en junio el año que viene vamos a estar en pleno mundial, tenemos que solucionar eso, mañana vamos a empezar a ver cómo lo hacemos. Uno se pone a pensar en el primero, que uno dice, hicimos una reunión a ver qué pasaba. Y hoy ya con 13 ediciones, con 2 días completos, con casi 2.000 personas, hubo 1.800 personas durante los 2 días. Creo que no es fácil, digamos, que esto ocurra a nivel país. Entonces, realmente muy, muy orgulloso de lo que hemos hecho y que, digamos, lo digo en plural porque es todo un grupo, todo un equipo con la ayuda invalorable de los medios de comunicación. Por eso yo también quiero agradecerte a vos en forma personal porque has sido uno de los puntales, de los pilares para difundir y la gente viene a través de estas cosas. Ve los programas, ve de qué se trata y entonces asiste a esto. Sin ustedes esto no podría haberse hecho tampoco. Entonces, inmensamente agradecido. Jesús María, la primera carrera Endurance, Copa Sociedad Rural de Jesús María. La misma está prevista para el domingo 23 de julio, con la competencia de las categorías noviciado, promocional iniciado y promocional 20, 40 y 80 kilómetros. Además, habrá exhibición de caballos árabes, saltos hípicos y partidos de pato y pelotero para los más chicos. El escritor chileno Leonardo Caracol Farfán dictará una capacitación sobre espectro autista en la Sociedad Rural de Jesús María. Diseñando estrategias educativas, trabajando habilidades sociales, es el nombre del workshop internacional que tendrá lugar el sábado 29 de julio de 9 a 17 horas. Con el auspicio de los 3 municipios de la zona, Farfán estará compartiendo estrategias y herramientas para trabajar con personas con síndrome de Asperger.
Quédese con nosotros, ya volvemos con Campo Directo con este tema. El tradicional encuentro de monitoreo brilló ante 2.000 participantes de todo el país. Una propuesta innovadora para la producción que viene. Prepárate para superar tus expectativas. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. Un nuevo concepto en servicio. Walcribi, representante oficial PLA en Las Varillas y zona. Máquinas nuevas y usadas. Repuestos y servicio técnico las 24 horas. Toda la línea Umbu y Abelardo Cufia. Walcribi, Ruta 13, Las Varillas. Tarjeta Bancor Agro te pone en marcha. Comprá combustible e insumos en YPF directo hasta en 180 días a tasa cero. Más información en www.bancor.com.ar. Avanzar es lo que queremos. Para entonces hacerlo, nada nos detiene, ni aún lo inimaginable. Nueva pulverizadora MAP3. PLA, supera tus expectativas. Comercializadora Pauni, acércate y consulta por nuestras unidades nuevas y usadas. Tenemos un tractor para cada necesidad, los mejores precios y financiación a tu medida. Ahora también con la más completa línea de maquinaria vial. En Comercializadora Pauni no compras un tractor, te unís a la fuerza de la mayoría. PLA, supera tus expectativas. Representante en Córdoba, Hermanos Lancioni. Alem 955, Oliva. Y a continuación les presentamos las novedades Atanor. Power Plus 2 posee surfactantes específicos para glifosato y una formulación avanzada para la compatibilidad en mezclas. Desarrollado por Atanor, una compañía Albo. Último segmento de Campo Directo, nuevamente el 13º Encuentro Nacional de Monitoreo de Plagas, Malezas y Enfermedades. El espacio de las empresas que expusieron en este importante evento. Bueno, hace exactamente un año lanzábamos un producto que se denomina Ligay Bestie Pack a la comunidad técnica. Lo lanzábamos en este mismo encuentro, ya que consideramos que es un producto muy técnico y requiere mucho estar cerca del asesor, estar cerca de la comunidad técnica para poder explicar cómo funciona el producto, para explicar el posicionamiento, para explicar la oferta de valor. En ese año de experiencia, la verdad, tuvimos excelentes resultados. Tuvimos una muy buena aceptación del producto por parte de la comunidad técnica y obviamente eso trasladado a los productores. Así que bueno, la idea era en este encuentro y bueno, y en la disertación que hicimos recién fue contar esta experiencia y cómo nos fue con el Ligay Bestie. Claramente las malezas dominan el escenario, se vienen incrementando año a año, se suman cada vez más malezas resistentes, por lo tanto el foco del productor y del asesor está en el herbicida. Por lo tanto, la compañía tiene que estar acompañando eso y no es la excepción de DuPont. Por lo tanto, lanzamos este producto nuevo la campaña pasada, este año tenemos previsto algunos lanzamientos más. Pero bueno, lanzamos un producto de Ligay Bestie que es la mezcla de dos productos muy técnicos para el control combinado de lo que es gramíneas y yuyo colorado. Bueno, claramente Córdoba siempre lleva la delantera. Si uno mira y analiza los mapas de la REM, de las redes de malezas resistentes de Apresid, claramente cuando uno tiñe de color la prevalencia de las malezas, Córdoba es la que más color tiene, es la que más malezas presenta, la que más prevalencia, la que más incidencia de maleza tiene a nivel de lote. Por lo tanto, Córdoba siempre es un gran tomador de tecnología, especialmente en lo que es herbicida en los últimos años. Por lo tanto, la problemática sigue, está. Y Córdoba siempre está medio a la cabeza de todos estos problemas. Y bueno, y con Ligay Bestie lo que hicimos fue agregarle un producto para el control del yuyo colorado. Obviamente el yuyo colorado empieza a dominar el campo agrícola. Por lo tanto, con Ligay Bestie nosotros complementamos ese excelente control de gramíneas que tiene Ligay
más el sulfentrazone, ¿sí?, para el control del yuyo colorado. Por lo tanto, el ligue bestia lo ponemos bien cerca de la siembra para que todos los nacimientos de yuyo colorado y gramíneas que se den sobre la soja vayan complementando la residualidad del producto con el crecimiento del cultivo de soja para poder llegar así con el lote lo más limpio. La verdad que nos sentimos muy cómodos y muy contenidos acá. Este evento que se ha organizado en Quorum realmente es muy importante. Nos da la posibilidad nuevamente de estar en contacto con el usuario nuestro, con el usuario de la tecnología que PLA fabrica. Y bueno, queremos mostrarle lo que para nosotros hoy por hoy es un orgullo, que es esta máquina, sobre la cual, la máquina cuádruple, sobre la cual hemos recibido un premio a nivel internacional, una distinción. Por la innovación que no solo se le da a empresas de maquinaria agrícola o relacionadas con el agro, sino a cualquier otra empresa. De hecho, lo han recibido empresas como Adidas, empresas de renombre internacional en muchos otros rubros y específicamente por lo que es la innovación. Y a nosotros nos ha tocado realmente con mucho orgullo poder anoticiarnos de este premio en Expo Agro. Como consecuencia del desarrollo, digamos, que año a año tratamos de imprimirle a nuestros equipos, en este caso con la máquina cuádruple, en donde tenemos cuatro tanques para poder aplicar cuatro productos en simultáneo, dos tanques para mezcla, con dos líneas de aplicación independientes y a la vez dos tanques de inyección directa de producto. Y en este encuentro donde se resalta el cuidado del medio ambiente, el cuidado en las aplicaciones, tecnologías en las aplicaciones, están hablando de realmente cuidar la aplicación y volver a lo que es la rentabilidad de los cultivos, y en este caso nosotros podemos estar presentes con un producto, con PLA, que realmente el objetivo es el cuidado del medio ambiente, mejorar la calidad de aplicación de productos, y bueno, estamos en condiciones de ofrecerle al productor todo lo que es la última tecnología que tanto han hecho hincapié en esta jornada. La fábrica también, en este caso PLA, ofrece la posibilidad a los concesionarios a que estén a la altura de las circunstancias en cuanto a tecnología, hoy de última generación, aplicaciones variables, selectivas, tamaño de gota, todo el detalle de monitoreo y seguimiento de los cultivos para que de esta forma el resultado sea óptimo y a su vez cuidar el medio ambiente. También es importante para nosotros transmitir o refrescar esos conceptos básicos de aplicación de productos fitosanitarios que no son más que entender cuál es la ventana óptima de aplicación en función de las condiciones ambientales, cuál es la calibración que necesita y el mantenimiento mínimo que necesita nuestro producto, cuáles son las decisiones que yo debo tomar en relación a de qué manera logro el tamaño de gota que me indiquen, y muchas veces son aspectos que si bien son básicos, no siempre están constantemente en la mente del que toma las decisiones, ya sea el operador de la máquina o el encargado de campo. Entonces, de hecho, durante este año estamos volviendo a trabajar esos conceptos en las capacitaciones que estamos dando a lo largo del país, sobre todo en mi zona, en el norte de la Argentina. De hecho, con Carlos y con Cefar vamos a hacer una en breve. Y vamos a invitar a participar, como lo hacemos siempre, no solamente a los usuarios PLA, sino a los usuarios de cualquier otra marca, porque vamos a hablar específicamente de estos conceptos básicos que son válidos para todas las máquinas y que nosotros los brindamos sin ninguna, acá no hay inscripciones, no hay nada, nos brindamos totalmente al usuario de manera tal que en el beneficio mutuo logremos en conjunto buena calidad de aplicación. Hay que tener un compromiso por parte del aplicador, por parte de nosotros como vendedores de producto y de la fábrica como guía en innovación tecnológica para el que el compromiso, el resultado sea una óptima aplicación
y un beneficio para el productor, que ese es el objetivo final, la rentabilidad en la aplicación. Darnos la oportunidad de poder estar hoy participando, la verdad que el marco es imponente, la cantidad de gente que estuvo presente en las charlas, realmente nos vamos muy satisfechos, muy contentos de haber participado. Cuando empezó la jornada, la número uno, y las primeras siempre fue apuntada a insectos principalmente y a la problemática. Y después fue virando más a protección vegetal, entonces pues se fue sumando lo que era la parte de fungicidas y después ahora últimamente está la parte de herbicida, ¿no? Ya hace un par de años, que es lo que hoy convoca, ¿no? Bueno, este año tenemos un producto nuevo que estamos lanzando, recientemente registrado para el uso de preemergente para la problemática principal de maleza, que hoy nos está trayendo tantos dolores de cabeza, ¿no? Que todo el mundo habla, que es el tema de Amaranthus, ya sea Amaranthus palmeri o Amaranthus quitensis. Nosotros desarrollamos un producto que se llama Capaz Elite, que está compuesto por dos moléculas, sulfentrazone y S-metolaclor. Bien lo dice la palabra, un Capaz Elite se llama, y es un producto de los premium hoy en el mercado, que funciona excelente, ¿no es cierto?, para estas malezas. Yo soy responsable del área de desarrollo, así que lo conozco el producto desde el momento cero. Y llegar hoy al lanzamiento del producto realmente me llena de satisfacción, porque soy responsable y conozco bien lo que estamos presentando hoy. Auspiciaron este programa INTA, Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Minutos finales de nuestro programa Campo Directo de hoy sábado y a horas de un nuevo aniversario de nuestra independencia patria. Queremos agradecer a todos ustedes por las comunicaciones vía telefónica, vía internet, por habernos acompañado en estos 60 minutos de nuestro programa agropecuario. Nos reencontramos con todos ustedes el lunes, bien temprano, en la mañana de Campo Directo 7:50 por Tele 8. Muchas gracias.